Bueno, y resulta que en lo que va del año ya las autoridades han atendido más de 38 mil llamadas al 911 por algún tipo de alteración al orden público. Estamos hablando desde fiestas que se extienden a altas horas de la madrugada hasta personas que salen corriendo como Dios los trajo al mundo en plena vía pública. Vamos en este momento a enlazar con la periodista Maricruz Brenes para que ella nos amplíe. Adelante, Maricruz, un gusto saludarla. Hola, muy buenas tardes a ustedes y a nuestros amigos televidentes. Y es que como lo veíamos en titulares, este tipo de acciones, como lo hemos visto muchas veces, quitarse la ropa, caminar por la vía pública, lo que son las manifestaciones e incluso estar en una calle haciendo escándalo, como comúnmente lo llamamos, estas son alteraciones al orden público. Además de esto, existe otro tipo de situaciones, que es lo que dicen las autoridades referente a esto y como les decíamos también en titulares, ¿qué son las cosas más curiosas que han atendido? Bueno, lo vamos a ver a continuación. Emergencia 911, ¿cuál es su emergencia? Sí, mire, es que aquí unos muchachos haciendo desorden y quebrando botellas aquí por mi casa. Este tipo de situaciones que se catalogan como desorden al orden público son algunas de las que atiende el 911 diariamente. Entre otras de las circunstancias están los escándalos musicales, las personas reunidas en la calle que no permiten el paso de otros peatones, las manifestaciones y en algunas ocasiones los habituales de las zonas, así como personas desnudas que transitan por las carreteras. En promedio son 2 minutos 40 segundos que dura la atención de una llamada en el 911. Aquí lo importante en señalar es que en la mayor parte del tiempo se pierde en obtener la dirección. Muchas veces las personas llaman al sistema de emergencias 911 y no tienen una dirección clara. Estamos trabajando nosotros en la organización para poder solventar esta situación a corto plazo, pero sí requerimos de la ciudadanía que cuando llamen al 911 tenga pues una dirección lo más clara posible para que el trámite de la llamada sea mucho más rápido. La Policía Municipal de San José reveló que entre las situaciones peculiares con las que se topan son un perro agresivo que intenta atacar a las personas, actos obscenos que atentan contra la moral y buenas costumbres, como relaciones sexuales en la vía pública o dentro de un vehículo posicionado en la carretera. Esto implica, pues, lógicamente toda una logística para poder atender estas situaciones. No podemos descartarlas de buenas a primeras, por decirlo de alguna forma, sino que implica siempre la debida atención de cada una de ellas. Y muchas veces sucede que llegamos al sitio y en realidad no está pasando nada, lo que podría ser una falsa alerta. No obstante, nosotros no podemos asumir de que no está pasando nada desde nuestra central de comunicaciones, sino que siempre es importante desplazar al recurso policial y descartar que efectivamente se esté dando alguna situación que altere el orden y la tranquilidad. La Policía Municipal de Belén implementó un sistema de bocina por el que le comunica a las personas que están realizando algún acto de alteración. Hemos elegido instalar en puntos estratégicos como lugares de alto tránsito, parques y demás sitios de interés bocinas. Son bocinas de audio con las cuales podemos cambiar el comportamiento de la gente. Le explico cómo. La gente puede hacer consumo de licor en vía pública, estacionar mal, pueden haber escenas amorosas en los parques, etc. No necesariamente se debe desplazar una unidad policial al sitio. Si contamos con una bocina, le decimos de manera pública a la persona qué conducta está infringiendo el ordenamiento, el orden público, y la gente acata inmediatamente al verse expuesta. Christopher May reveló que con esto lograron que algunos ciudadanos corrijan su comportamiento. Tal y como lo veíamos, hay algunas municipalidades que están implementando este sistema de bocinas donde se comunican con las personas que están realizando esta alteración al orden público para hacerles el llamado de atención y erradicar este tipo de situaciones. Compañeros, esta es la información que tenemos. Ustedes continúan con más en el estudio.